Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. 14 minutos de este martes 5 de marzo, ya inmersos totalmente en la semana que incluye ese día de conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Universidad Autónoma de Madrid ha preparado una multitud de actividades para hablar sobre mujer e igualdad. Y para ello, nada mejor que charlar unos minutos que con Cristina García, que es directora de la Unidad de Igualdad de Género de esta Universidad Autónoma de Madrid. Cristina García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, multitud de actividades en la Universidad Autónoma de Madrid con motivo de ese 8 de marzo. Algunas que, como la de ayer en el Colegio Mayor Juan Luis Vives, con una charla coloquio, ya han arrancado toda esta semana de conmemoración, ¿no? Pues sí, así es. O sea que tenemos un amplio programa de actividades a lo largo de todo este mes. Bueno, pues vamos a ir repasando algunas para que se vayan apuntando nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a hacer la primera parada en el Aula de Teatro de la Universidad Autónoma de Madrid, que este 7 de marzo va a tener una representación teatral. Eso es, o sea que va a tener no una sino dos, porque hacen dos representaciones, una en distintos lugares, en al aire libre, una junto a la explanada de la salida del tren y otra en el espacio que hay entre las facultades de filosofía y de profesorado. O sea que es una representación teatral que tiene como motivo las relaciones entre jóvenes y cómo un tipo de relaciones un poco tóxicas pues son el primer eslabón o el primer peldaño para luego progresar o avanzar hacia situaciones más comprometidas. O sea que yo creo que es una bonita puesta en práctica. Zapatos rojos es el nombre de esa representación teatral. Y como decimos, otro de los puntos calientes en esta semana, bueno, semana más que semana, decía la directora de la unidad que todo el mes tiene actividad, es el Colegio Mayor Juan Luis Vives. Decíamos que ayer ya hubo una charla coloquio, pero va a haber más actividades, por ejemplo, un concurso. Eso es, hay varios concursos aquí a lo largo de todas las actividades que hay que hay con motivo de este mes, de este Día Internacional del 8 de marzo, pero concretamente en el Colegio Juan Luis Vives, que es un colegio mayor dependiente de la universidad, que pertenece a la universidad, pues hay un concurso de nanorrelatos por la igualdad de género. Se pueden presentar las propuestas hasta el 31 de marzo y al final de curso se entregarán los premios. Y hay también otros talleres, como en la Facultad de Profesorado, que hay dos exposiciones, un taller sobre Tejemos la misma urdimbre, y luego exposiciones también en esta facultad sobre por paisajes de igualdad. En fin, hay otro taller también en esta facultad sobre educar para convivir. En fin, hay varios talleres también. Hablando de talleres, hablamos de la semana de la mujer en todos sus ámbitos. Por eso también importante un taller que va a tener lugar en este colegio mayor, que es sobre sexualidad y juguetes eróticos, al calor del juego. Bien, uno es sobre taller sexualidad, o sea, ese taller sobre sexualidad, y luego hay otro también sobre interseccionalidad, es decir, cómo se cruzan todas las discriminaciones para que de alguna manera, digamos, que se interrelacionan y a la vez se fortalecen, ¿no? O sea, que cuando tenemos una situación, pues por ejemplo, de distinto origen étnico, de situaciones de discapacidad o situaciones de distinta orientación sexual, etcétera, pues todo eso confluye y bueno, pues el tratamiento de todo eso se conoce como interseccionalidad. Bueno, y es que la interseccionalidad también y la interrelación entre todos los ámbitos de la vida de la mujer tienen cabida en esta semana, bueno, en este mes de la mujer en la Universidad Autónoma de Madrid, también desde otros ámbitos como por ejemplo los libros. En la Escuela Politécnica Superior encontramos por ejemplo una muestra de libros, además del concurso ¿Cuánto sabes? sobre científicas. Eso es una iniciativa muy pionera en este sentido, porque fijaos que está en una escuela politécnica superior con, digamos que está menos familiarizada que otras especialidades, otras disciplinas más que tienen más que ver con las humanidades. Sin embargo, la iniciativa desde la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior va dirigida pues a exponer todos aquellos textos, cómics, novelas, biografías que tienen a las mujeres como protagonistas. Entonces, bueno, pues es un buen momento para aprovechar y ver esta
esta muestra de libros y también en paralelo han organizado un concurso para ver cómo el alumnado responde a lo que conocen de las científicas. Mm. Entonces han expuesto en su propia biblioteca distintos paneles con científicas y científicos y ahí tienen que descubrir pues un determinado detalle que les proponen desde la biblioteca para ser premiados. O sea que hay tres premios, o sea hay unos premios en relación con esta con este concurso. Bueno, muy interesante me parece a mí la siguiente actividad este jueves 7 de marzo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos Francisco Tomás y Valencia de la Facultad de Derecho. Se va a abordar una perspectiva de género en la justicia, la mirada necesaria de la abogacía. Eso es. Esta conferencia va a estar a cargo de Victoria Ortega Benito, que es presidenta del Consejo General de la Abogacía. O sea que es una conferencia pues de mucho nivel, es una oportunidad pues para escuchar a una persona de esta talla que puede ilustrarnos bien sobre cuáles son la, cuál es la situación en la justicia, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad que se va a poder debatir sobre ello en esta Facultad de Derecho, como dices, el jueves día 7 a las 12:30. Y es que una licencia que tiene la Universidad Autónoma de Madrid es que puede abordar cualquier tema desde los distintos campos y desde las distintas facultades que la componen, desde el derecho, con esa conferencia, pero también desde la educación. Por ejemplo, ha habido una mesa redonda hace unos minutos a partir de las 12 del mediodía en la Facultad de Filosofía y Letras, con Esto solo se cambia con educación, es el título de esa mesa redonda que está teniendo lugar en estos momentos, pero todavía quedan algunas más. Por ejemplo, desde Ciencias Económicas y empresariales, se va a abordar la igualdad de género en la agenda 2030. Sí, va a venir una persona que es la alta comisionada para la Agenda 2030 del gobierno, se llama Cristina Gallach. Y bueno, su tema de conferencia va a ser esto, la Agenda 2030 y la igualdad de género en los objetivos de desarrollo del milenio, que como sabemos, bueno, pues estamos toda la sociedad invitada a participar y a analizar y ver cómo se puede avanzar en estos objetivos para toda la sociedad o para toda la aldea global en la que vivimos. La directora de la Unidad de Igualdad de Género, con quien estamos hablando, Cristina García, ya nos ha adelantado, por ejemplo, esa exposición Paisajes de Igualdad o la charla Tejemos la misma urdimbre, que va a tener lugar también desde charla-taller del 6 de marzo al 1 de abril en la Facultad de Formación de Profesorado de Educación, pero en esa facultad también hay más actividades, vamos a repasarlas. Muy bien, sí, yo creo que la Facultad de Educación, bueno, está muy implicada en esta celebración, o sea, no es casualidad también que, bueno, pues que sea el tema educativo, sea el lema y sea el motivo de ser de esta facultad y, por lo tanto, está implicado todo su equipo en desarrollar, pues eso, un conjunto de actividades que, como se pueden ver, son numerosas, ¿no? Entonces, me gustaría destacar una, pues, por su originalidad, ¿no? Y es una marcha ciclista. Previo a esa marcha ciclista va a haber una conferencia sobre mujer y ciclismo que va a impartir Cristina Arconada, que es la coordinadora de Féminas en la Federación Madrileña de Ciclismo. Y después, a la una y media, va a ser el inicio de esa marcha ciclista que, bueno, se titula El deporte nos hace iguales y que va a recorrer el campus. Esto el 8 de marzo, el propio día 8 de marzo. Pero también habrá, por ejemplo, el taller Educar para convivir, educación emocional con teatro de conciencia, el 13 de marzo, o los concursos de pósteres Niñas y Mujer en la Ciencia, que se han podido entregar los diseños hasta este 4 de marzo y se conocerá a los ganadores próximamente. Vamos a la Facultad de Psicología. ¿Qué tienen preparado allí con motivo del 8 de marzo? Bueno, pues en la Facultad de Psicología yo creo que es también un programa original. Van a recuperar la historia y el compromiso de las hermanas Uriz, que son dos mujeres, bueno, fueron dos mujeres de origen navarro, que destacaron porque fueron responsables de la misión pedagógica que recorrió el Pirineo de Lleida en la época de la República, y lo que hacían era ir instruir, alfabetizar a las mujeres y a los hombres de las zonas rurales que estaban aisladas. O sea que es como la recuperación de unas figuras que si no se hace este trabajo, pues no se conocen. Y entonces, bueno, el día 11 de marzo se inauguró
inaugura esta exposición y que dura desde el 11 de marzo hasta el 22, y el día 22 de marzo se hace la presentación de un libro que se ha escrito con esta misma temática, o sea, recuperando la figura de estas dos hermanas que tuvieron una labor fundamental en esta época de la República. Además, el 29 de marzo, un coloquio taller, psicoterapias con perspectiva de género, en el Salón de Actos Ángel Rivier, y también retratos de mujeres psicólogas, un acto que tendrá lugar el 14 de abril a las 12 del mediodía en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología. Decimos, hay mucha actividad, la van a poder recordar si se le ha quedado alguna fecha, alguna hora, etcétera, en www.uam.es, se encuentra todo el programa, pero nos queda hablar también del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, el ICMM CSIC, que va a organizar una proyección, El Enigma Agustina, el 15 de marzo a las 11. Y también una exposición que ya se puede ver hasta el 28 de marzo, sobre María Skolodowska-Curie, una polaca en París. Esto es una exposición que tiene lugar ya, que ya se ha iniciado, o sea, desde el día 4 hasta el día 28 es la duración de la exposición, y el día 13 de marzo se inaugura esta, aunque ya tiene, bueno, pues ya tiene unos días de trayectoria, pero se va a hacer la inauguración el día 13 de marzo a las 12 en la sala de exposiciones de lo que es la Plaza Mayor, dentro del campus. Bueno, pues ahí hay una sala en la primera planta y ahí es la exposición y ahí será la inauguración. Bueno, este viaje sonoro por los distintos puntos de la Universidad Autónoma de Madrid que celebran el 8 de marzo nos lleva a terminar en la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Madrid, de la cual Cristina García es directora, y que va a presentar una guía para un uso no sexista de la lengua en la Universidad Autónoma de Madrid. Será el 28 de marzo. Bueno, pues recuérdenos esta cita y también cuál es la labor de esta Unidad de Igualdad de Género. Bueno, pues esta cita va a ser, como has dicho, el día 28. Presentaremos una guía para un uso no sexista de la lengua, porque es una actividad que consideramos que es importante ir modificando las pautas, las maneras de nombrar, el reconocimiento, cómo vamos construyendo la sociedad día a día a través del lenguaje que utilizamos. Y bueno, pues justo se acaba de elaborar esta guía y se presentará ese día. Entonces, además de esto, pues estamos trabajando ahora mismo en la elaboración de un diagnóstico que ya se ha terminado también, para saber cuál es la situación de hombres y mujeres dentro de la UAN. También se ha evaluado, también a punto de aparecer en la web, una evaluación se ha evaluado el segundo plan de igualdad, y ya a partir de ahora vamos a empezar con la elaboración de lo que es el tercer plan de igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid. O sea que tenemos muchas actividades, mucho trabajo que hacer, pero también mucho entusiasmo para llevar adelante todos estos proyectos que vemos necesarios para conseguir esta igualdad que tanto necesitamos. Bueno, pues ya lo saben, estos días hay mucha actividad, pero durante todo el año también trabaja la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Madrid, con cuya directora, Cristina García, hemos estado charlando estos minutos. Toda la información en www.uam.es. Cristina García, directora de la unidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por recoger toda esta información. Un saludo y hasta pronto.